viene Tigres Sixto y cómo fue ese, ese acercamiento contigo eh, te habló Neri te habló o, o, o te hablaron directamente de la presidencia de Tigres de que Sixto te queremos cómo cómo fue ese acercamiento y cómo fue el sí o sea cómo tú dijiste sí voy 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 con Tigres no y, y un año antes había venido el Cookie Andrés okay. había venido un año antes como te conté nosotros jugamos los primeros partidos los jugamos en contra, él tiene dos años más que yo, cuando él tenía ocho y yo seis años, ya hemos jugado en contra acá, y después jugamos toda la infancia juntos en la calle, eh, jugamos juntos en Huracán, después eh, ahí nos separamos, y, y a él lo compra Tigres cuando yo, cuando yo voy a Santos Laguna, así que ahí habíamos jugado en contra, qué sé yo, pero el representante del Cookie, que yo lo conocía de, de siempre y... Y, y también era amigo, estaba mucho con Andrés de Monterrey y empezó a tratar de a, a decir que estaba en mi tema este en, en Santo Laguna, de que eh, por el tema que había en el club iba a quedar en libertad de acción y demás. Y él fue el que empezó la, eh, la negociación. Neri obviamente me conocía, eh, Tigre estaba en una situación que no era fácil ir a Tigres porque eh, venía de perder la final y tenía todos los extranjeros que venían jugando en un gran nivel. Porque jugaba Nireño, jugaba Walter, jugaba Campa, jugaba Cookie. Y se podía tener cinco y jugar cuatro, creo, ¿no? Así era. Eh, era jugar, eh, bueno, sí, sí, se podía jugar cinco eh, en provincia, pero cuatro solamente en Ciudad de México en aquel entonces. Bueno, no, no me acuerdo si era claro. así. Yo no, yo recuerdo que no, que si yo entraba tenía que salir un extranjero. O sea, yo sí. sabía que iba un equipo. Que los extranjeros eran titulares indiscutibles y que estaban en un gran nivel. Pero también había ido a jugar, a, 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 y había ido a jugar con Santo Laguna al estadio de Tigres y realmente me había, me había encantado. Quería jugar, quería jugar ahí. Quería jugar ahí, quería jugar ahí, quería eh, jugar ahí. Neri quería que vaya, pero me dijo: Mirá, que acá el equipo está armado, que los extranjeros juegan. Y yo dije: Quiero ir igual, quiero ir igual. Porque me gustaba eso y porque yo veía que era un equipo. Eh, en el que yo me iba a adaptar me iba a adaptar más fácil por el tipo de jugadores que había porque era el fútbol que a mí me gustaba jugar eh, entonces realmente me tenía fe y fui y fue realmente como me había dicho Neri, fue dificilísimo los primeros seis meses eh, entraba tenía los minutos contados porque bueno los extranjeros jugaban y realmente eran buenos de verdad no es que uno dice no cómo cómo va a jugar este eran buenos de verdad eh, venían de un subcampeonato eh, pero bueno yo vine mentalizado que, que quería jugar en este club y cuando terminaron los primeros seis meses eh, se va Neri se va Neri sí, sí, sí. y, y bueno en, en esa pretemporada en la, en la, en la interliga eh, empiezo a jugar más empiezo a jugar más y bueno ahí empecé Empecé a tener, a tener más minutos al otro año. El partido con Toluca realmente fue importante porque eh, no había jugado muchas veces de titular hasta ese partido yo. Me pongo a titular, un partido lindo, un partido importante. Ganamos 6-0, meto dos goles. Dos lindos goles además. Sí, sí, sí. Y también me pasó un poco lo que contaba con, con Ipswich. La gente, a pesar de que jugaba poco, siempre me hizo sentir bien. Siempre que entraba sentía que... que Jugaba cómodo, digamos, y eso también me ayudó, y bueno, y ahí empezó, la verdad que empecé a tener más minutos, a jugar más, y, y bueno, después al, al otro año ya, ya jugué con, con mucho más, más continuidad.